Estamos ubicados exactamente en la 18 calle del barrio Cabañas. En horas de la noche se reporta el hecho violento de un jovencito de 14 años, residente en el barrio Cabañas y originario de la ciudad de San Pedro Sula. En este callejón oscuro y solitario de este barrio Cabañas se trasladaba en una bicicleta este jovencito que le conocían normalmente en el populoso barrio Cabañas como el payaso. Lo interceptaron y le han disparado a quemarropa a este joven, donde podemos observar al momento de hacer el levantamiento respectivo, quedaron varios casquillos de arma de fuego en la escena del crimen y el cuerpo tirado en lo que es la bicicleta donde se transportaba este jovencito conocido como el payaso, originario y residente del barrio Cabañas de esta ciudad de San Pedro Sula. Hasta el momento las autoridades correspondientes no dan algún tipo de información o no saben alguna hipótesis sobre quién pudo haberle dado muerte a este joven en horas de la noche. Con las imágenes de Carlos Roberto Pérez y la colaboración de José Luis Antonio Herrera del propio lugar de los hechos, Orlin Castro, Noticias.